Dice que en la época de antes no había lavarropas. Entonces las mujeres, ¿sí?, la lavaban a mano. Entonces dice que tenían la tabla para fregar, para lavar. Pero dice que el jabón que utilizaban para lavar era muy tóxico, era. Y arruinaba mucho las manos de las mujeres. Hasta tanto que mamás, las manos, si uno no se pasaba una mishja, no se pasaban una crema especial, entonces las manos quedaban pero más ásperas, y a veces se lastimaban y sufrían mucho las mujeres de eso. Entonces siempre que tenían esa crema para inmediatamente después de hacer el lavado pasarse y de alguna manera reparar y curar la mano que tenían así. Entonces la esposa del rab siempre le pedía al rab que compre para que haya la crema esta, porque si no la mujer sufría mucho. Entonces un día la esposa le dijo: mira, está quedando muy poquito, por favor, si puedes comprar. El rab así fue y compró. Compró la mishá, compró esta crema y se la dejó a la esposa puesta en la ventana para que ya tenga, apenas terminaba de lavar. Cuando llegó a la casa, llegó de la tarde, después de todo el día de estudio y la yeshiva y todo, llegó bastante tarde. Y cuando llegó tarde, vio que la mujer tenía todas las manos lastimadas. Entonces le preguntó, le dijo: pero no te pusiste la crema que yo. Dijo: eso no me compraste. Dijo: ¿cómo no te voy a comprar? Seguro que te compré. Te compré, la dejé ahí, donde te la dejo siempre. No hay nada. Se fueron a fijar, empezaron a buscar esto y lo otro, que se dieron cuenta que el chico, el nene, había jugado y se había caído el frasco para atrás. El frasco estaba roto, hecho jarocet, y toda la crema tirada. En el piso no había lo que rescatar de todo eso. Bueno, con el nene no se van a enojar porque ya está, lo que hecho, hecho está. La Sheila, ¿cómo hacer? ¿Cómo resolver esto? Si vas a esperar hasta mañana, mamá, cada ratito que pasaba las manos estaban peor y la mujer estaba sufriendo. Dijo, él siempre dijo así: siempre hay que hablar con el dueño del circo, ¿sí? Hay que hablar con Akadosh Baruj Hu. Dijo: mira, Borreolam, acá, a esta hora de la noche, el único que me puede a mí resolver este problema sos vos, Borreolam, sos vos. Sí, yo voy directamente al dueño del banco. Por favor, ayúdame con esto. Pero dice, mamá, no terminó. Era la 1:30 de la mañana, golpearon la puerta de la casa. ¿Quién era? Un conocido de él. Dice, Rab, dice, esto es suyo. Y le trae un frasco de la mishá, de esta crema. Hazak Ubaruj, muchas gracias. Sí, le dio a la esposa para que se ponga y todo. Entonces le dijo, Shuada, ¿qué pasó con esto? Dice, no te voy a decir. Dijo, mira, vos hace unos meses atrás jugaste, había una rifa de no sé cuánto, se rifaba esta crema. Dijo, la verdad ganaste, hace un mes lo tengo en mi casa, la rifa, que va y viene, que la tengo acá, que la llevo, que me la olvido, que no la traigo, que no puedo, que sí, que puedo, que no puedo, así, idas y vueltas. Dijo, hoy llegué a mi casa y de repente lo primero que encontré en la mesa de la mishá esta que es tuya. Dije, la verdad, dijo, si lo veo ahora es porque te la tengo que llevar. Dije, vine acá hasta la puerta de tu casa. Si está la luz encendida, golpeo y te la doy. Dijo, llegué y vi la luz encendida, te golpeé, te doy la mishá. Terem nikra atatane. Cuando la persona habla directamente con Boreolam, mira, Boreolam, yo confío, vos me vas a salvar de esto. Baruja Donaile Olam, amén, ve amén.